I mean, I was in awe of him. I still am. La primera pelea otra vez. Subo al ring, estoy listo. Yo subí, Julio subió primero. Entonces yo subo al ring, lo veo, me congelo por un momento, me quedo quieto y digo, ¿en qué momento le pido su autógrafo? Y de repente, y después, no, espera, estamos peleando. Eso es bullshit. Después le dio el autógrafo con la mano derecha. Pero, Eric, let's get into this fight. Because Julio and many people say that we have not yet seen the best performance out of Junior. And now he's trained and he believes that he can give that. And that we've already seen the best of Canelo. Come Saturday night, what kind of fight do you expect? Se ha dicho que hasta el momento no hemos visto la mejor versión de Julio César Chávez Jr. porque no se había preparado como en esta ocasión. Y la consistencia del Canelo hace pensar que ya hemos visto su potencial. ¿Cómo ves el desarrollo del combate del sábado en la noche? Yo creo que va a ser una pelea emocionante. Y yo creo que la gente va a hacer en la arena que sea muy emocionante, porque les va a obligar a pelear. Los mexicanos son muy exigentes y son muy crueles también. A veces cuando las cosas no salen como ellos quieren, como nosotros queremos, y no estamos viendo el espectáculo digno, reclaman. Y eso va a obligar a que den lo mejor de sí. ¿Qué va a suceder como pelea? Está muy complicado, porque el grandote pelea en corto y el chaparrito pelea en largo. Entonces, no lo sé. So Eric says, look, it's going to be a very exciting fight. And the fans are going to make it exciting as well. More, even more, because Mexican fans are very demanding and sometimes cruel, because if things are not going the way we want as fighters or the way they want as fans, they demand more and more. And that's going to bring out the best of the fighters. That's what's going to push. But it's also a very difficult fight because the tall one, the bigger one, fights small, fights short, and the shorter one, smaller one, fights at a distance and outside. So, I don't know, it's complicated.